A ver, chavales, muy buenas. Probando micrófono nuevo, a ver si ahora se nos me oye mejor, porque hay en algunos vídeos que me he dado cuenta que no se me oía muy bien. Así que hemos pillado un micrófono de estos. Espero que con este se oiga muy bien. Y nada, lo dicho, ya habéis visto que le hemos limado todo lo que es el remolque y ahora toca darle un poco de pinturita para que quede ya como tiene que quedar, como nuevo. Vamos. Venga, pues vamos a ello, ¿vale? Venga, hasta ahora. Remolque pintado, así que nada, la próxima vez ya quedarán las rampas, la parte de atrás, los guardabarros y empezamos con el cableado también. Vale, voy a terminarlo, que tengo unas ganas de la hostia. Y ya empezar con los coches de carreras, que es lo que va a ir aquí arriba. Vale, sí, tú también quieres salir, sí, qué chupacabanas es este. Me cago en la hostia, que me tiras. Sí. Me has quitado el pendiente, tío. Me cago en... Venga, al suelo. Pues eso, chavales, vamos a empezar a darle un poco más. Ya hice el otro día este poquito. Y nada, vamos a lijarlo un poquito. Quitarle lo que es la pintura vieja. Dejarlo limpito para darle una manita de pintura. Listo, pues lo tenemos. Como veis, ya le hemos quitado toda la pintura. Ha quedado bastante decente. Así que, a por el siguiente. Vale, vamos a soldarle aquí un poquito, que tiene un poco roto lo que es aquí, este piquito, y a ver qué tal queda. Vale, chavales, como podéis ver, ya están en chapa viva y listos para pintar.
Pues nada, ya me han llegado los focos, acaban de llegar, así que nada, vamos a abrirlos y vamos a ver qué tal quedan. Aquí los tenemos. Uno que será el izquierdo, por ejemplo, aquí. Y otro el derecho. Ha salido a un precio muy, muy, muy bueno, la verdad. Por 6,07 € cada uno, no me he comido ni la cabeza. Los compro nuevos y listo. Y queda nuevo el remolque. Como veis, son los mismos que tenía. Así que nada. Estira por aquí. Lo que me estoy fijando es que el interior creo que no es igual. Creo que no. Estos son los de los tornillos. Vamos a tener algún problemilla para ponerlos. Pero bueno. Vale, como veis, vienen tornillos. Solo viene para una manguera. Y claro, todas las mangueras no me van a entrar por aquí. Pero bueno, chavales, algo haremos. Vale, no hay problema. No sé si lo veis. Vale, este foco solo tiene ese agujero. Y a mí me hacen falta que tenga dos más. Así que los pondremos aquí, marcaremos y le hacemos un par de agujeritos al plástico y a correr. Cables, una vez que estén todos los cables pasados, podemos colocar ya los amarillos. A ver, como podéis ver, ya están puestos todos los cables, todas las bombillas en su sitio. Nada, nos queda cerrar la tapa y listo. Y ahora nos vamos a poner a cambiar las bombillas de aquel lado y a correr. Nada, os dejo por aquí. Pongo la tulipa de este lado y la del otro. Listo. Vale, colocamos estas bombillas y ya lo tenemos. Bueno, chavales, pues nada, ya tenemos todo el cable puesto, la matrícula también puesta. Ahora falta la matrícula que me llegue del remolque, la roja, y nada, listo para ponerlo. Pues listo, chavales, con lo que me ha costado, ya tenemos la trasera puesta, ahora ponemos todo el cableado y listo. Pues nada, chavales, lo más importante, suscribiros para seguir viendo estos vídeos, darle un like y nada, como ya habéis visto, pues ya tenemos todo el remolque pintado, así que la próxima tocará ya montarlo y por fin empezaremos con las joyitas, ¿vale? Así que nada, suscribiros. Venga, agur, agur.